Sabíamos que este estadio del Tottenham estaba preparado para vivir una fiesta y esperábamos que el clima nos acompañara, y así ha sido. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores, junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos como si estuviéramos disfrutando de una gran final. Vamos a conocer a este equipo hoy. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. La próxima vez que pidamos café, Marito, ¿me haces recordar de algo? ¿Qué quería que te haga? ¡Que me lo den caliente! ¡Está frío este café! Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Se va a animar. Tremendo el bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Le va a pegar Haaland. En estas circunstancias, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Arnautovic. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Odegaard. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Esta puede ser buena. Hola, ni su chance. ¡Gol!
Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. Y con esto la pizarra 2-0. Schaberslager. Stephen Garner. David Alaba. Gran pase, puede ser. Mira ese tapador, una maravilla. Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. Avanza Arnautovic. Buena intervención del arquero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atentos, hay espacio. Pierden la posesión. El Yunusi. Erling Braut Haaland. Clara intercepción. David Alaba. Konrad Leimer. Sabitzer. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Cuando uno se tiene confianza, este lo vio clarito y le pegó con toda su alma. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hay tiempo y espacio para el centro. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Martin Odegaard. Señoras y señores, termina el ataque. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Primeros minutos del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Bob Gardner. ¡Brillante el arquero! A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Oportuno en la recuperación de la pelota. Bob Gardner. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Konrad Leimer. Schaberslager. Y va el remate. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero,
hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Odegaard. Erling Braut Haaland. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Alaba. Konrad Leimer. David Alaba. Sabitzer. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Gran atajada, pero sigue el juego. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a Santa Lucía. Alexander Dragovic. Este es David Alaba. Sabitzer. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Sigue adelante, buena conducción. Balón inter... Le puede pegar y hacerlo Arnautovic. El cabezazo le dice que no. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Holland. Martin Odegaard. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Y se abrió para cruzarla. El centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Holland. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Va la pelota al área.
Sabitzer. Schaberslager. Ahí pasa la pelota. Posición adelantada. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. No puede mantener la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Holland. Martin Odegaard. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Centro al área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Baumgartner. Y saca la pelota hasta el otro costado. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Viene ahí para meterse en el trayecto. Martin Odegaard. Buen taco, maestro. Se viene acercando. ¡Buste! Deciden jugar así el tiro de esquina. Un centro que no genera problema alguno. Konrad Leimer. ¡Qué gran servicio! Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Qué fuerte le pegó y a media altura. El córner que llega al área. Ojo que la pelota sigue con vida. Se fue con todo a cortarlo. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Gran penal y bien pateado, ¿eh? Le salió muy fuerte y allá abajo, al ángulo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Martin Odegaard. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Ahí
Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacer. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Vaya rechazo, Mario. El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. Ahí está el tiro. Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado, que es ya demasiado negativo. Odegaard. Este es Martin Odegaard. Martin Odegaard. Y se abrió para cruzarla. Ahí parte la pelota al área. Tremendo el bloqueo. No entiendo cómo se ha perdido eso. No siempre se le dan chances como esa. David Alaba. Arsène Sabitzer. ¡Gol! Ahora solo estará uno. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Valiosísima intercepción de pelota. Schaberslager. Atento que esto puede ser peligroso. ¡Ojo con este pase! Y ahora, muy bueno el centro atrás. Tapa el arquero y sigue. Fácil recuperación del balón. Von Gardner. Ahí se va a venir el centro. Konrad Leimer. Avanza Arnautovic. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se viene el tiro de esquina al área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. El Yunusi. Holland. Excelente como tapa.
¡La puede clavar Haaland! ¡Otra vez escapando! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Alaba. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Atentos, hay espacio. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. El balón que sale disparado. Erling Braut Haaland. Le está sobrando espacio para seguir avanzando. El centro es una joya. Desechando el peligro. Se anima. Gigantesca tajada. Córner en corto. Martin Odegaard. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. David Alaba. Este es David Alaba. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Erling Braut Haaland. Y consigue dejar la marca atrás. Va cruzando la pelota. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Saberslager. Sigue, no abandona el ataque. Qué bien lo que ha recuperado. El Yunusi. ¿Podrá cruzar la pelota? Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Devuelve y toca rápido. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y ahí está, se me escapando. Ahí le entrega de nuevo. Lástima, pero esta es posición adelantada. Muy inteligente cambio de frente. Saberslager. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor!
Acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Seis goles por ahora, este partido se ha vuelto loco. Odegaard y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Elionuzzi. Martin Odegaard. Viene el arquero en esa. Se viene el tiro de esquina al área. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Bueno, y ahora vamos a ver ese hermoso tiro de esquina, ¿eh? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Por fin el árbitro señala el descanso, lo merecemos todos, creo yo. 4-3 está el partido. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que hoy ha entrado con todas las pilas puestas. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Pierde la posesión. Arnautovic. Y míralo cómo se va el arco rival. Buen corte, justo a tiempo. Elionuzzi. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Odegaard. Erling Braut-Haaland. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Esta parece buena, ojo. Se fue con todo a cortarlo. Esta puede ser. Levantar la bandera, Orsay. Ay, ¿por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh? Por nada estaba en posición de adelantar. El arquero San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus, regaló el balón. Viene ahí el arquero para sacar el balón. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Esa es muy buena pelota.
Gran anticipo. Odegaard. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ahí parte la pelota al área. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Saberslager. Y por ahora sigue con la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Balón que llega al área. Alexander Dragovic. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Odegaard. Martin Odegaard. Este Martin Odegaard. Qué manera de regalar la pelota. Saberslager. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ya está preparado el cambio. Córner al corazón del área. Rechaza de puños el arquero. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Tiro de esquina justo al corazón del área. Parece este el arquero, salve el córner. Sabitzer. Qué buen pase ha metido. Arnautovic. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Asegura bien el balón y continúan. Hay quien reclama tiro de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Y míralo cómo se va el arco rival. Guarda con ese, qué buena. Saberslager. Stephen Garner. Y es así como se frena el rival.
Odegaard. Erling Braut Haaland. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Va la pelota al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Córner en corto. ¡Ojito, es una gran bocha! Sigue adelante, buena conducción. ¡Hola, ni su chance! ¡Ahí está, otro gol! Y alegría del equipo, que quedan dos arriba. ¡Buen partido! Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Que nadie diga que el técnico se está arriesgando. Lo que quiere no arriesgar su puesto. Pone hombre en ataque. Lo que necesitaba, un rematador como este. Esta película es de terror para los arqueros. Le queda todavía media hora al compromiso. No consigue robar el balón y será lateral. Gran servicio. Atento, que parece buena. Excelente como tapa. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Una pelota regalada. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. Se pasan la pelota para buscar un vacío. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Va a intentar cruzar el balón. Defiende bien para recuperarla. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Y se quita la marca de encima. ¡Gran pase! ¡Puede ser! ¡Lo tapó en el fondo! Desechando el peligro. Ya tiene compañero cerca. Erling Braut Haaland. Sabitzer.
¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¡Buena pelota metió! Directo, fácil, sin complicaciones. Sabitzer. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Ha recuperado muy bien, Valiente. Erling Braut Haaland. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! ¡Qué buen centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Excelente pase filtrado. Se ha cortado la jugada. Von Gardner. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Parece que la pelota quema, la han regalado. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Gran bloqueo. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Aleksandar Dragović. Saberslager. Era para fuera de juego, referí. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Holland. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. La puede clavar Holland. ¿Cómo hizo para tapar esto? Toque, devuelve la pelota. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Este centro termina sin peligro. ¿Le parece que era para levantar la bandera? No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Atento, que es momento de realizar un cambio. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Aguanta bien esa presión, la cuida. Viene ahí para meterse en el trayecto.
Va a tirar el cinto, lleva peligro. Se viene el saque de manos. Ahí va la pelota al área. Y hasta ahí llegó esta jugada. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Bob Gardner. Alexander Dragovic. ¡Le pega el arco! ¡Se viene! ¡Le pegó desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! No estaba cerca, ni mucho menos, pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro, lo hicieron inalcanzable. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Ay, el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Ahí van los dos buscando la pelota. Norman, Holland. Sigue ganando terreno con la pelota. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Y ahí se viene otro rematador al área. Había decidido cambiar de táctica el equipo y este condimento extra se supone que será mejor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Con un poco de presión se está asustando ya. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Konrad Leimer. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido. Atentos. Es buena la pelota atrás. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo.
¡Qué día para estar en esta cancha! ¡Lo están empatando sobre el final! Mirá que lo buscaron y casi en la recta final lo consiguieron, ¿eh? Buen gol. Siempre hemos dicho que los arqueros tienen que tener cuidado al salir de la pelota. Este se descuidó, la regaló y lo convirtieron en un golazo. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro nos va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido. Y yo creo que esto va derechito al empate. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene el ataque. Parecía bueno ese cabezazo. Termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Norman. Por el balón Odegaard. Desde la banda puedes entrar. Lo están presionando en la línea de fondo. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Alexander Dragovic. Xaver Slager. Con la pelota Alaba. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido de los últimos minutos. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Xaver Slager. Ahí va Lava. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Esa pelota no es más de ellos. Ahí va avanzando con la pelota. Centro al área. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Alaba. Alexander Dragovic. Savitzer. Recibe Arnautovic. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Bien, ahí ese pase filtrado. Y no marcaron fuera de lugar. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Konrad Leimer. Un pase elegante, con clase. Odegaard. Norman. Y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Tirará el centro. Pase bastante peligroso. Preciso el balón atrás. ¡Mira ese tapador, una maravilla! Esta puede ser la última jugada del partido. Córner peligroso.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! Buscando con mucho corazón, le están consiguiendo, parece que la victoria es suya. ¿Y quién lo iba a decir, Fernando? Es increíble, ¿eh? Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Y ahí tenemos, señores, la repetición del tiro de esquina en profundidad. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Sabitzer. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Se queda con la pelota el rival. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Increíble cómo resiste el rival. Norman. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques... Es una muestra de un... ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Termina así la jugada. Final, final del partido. La visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe. Han sido derrotados y avergonzados en este campo. La verdad que estuvieron tan cerquita, pero otra vez fracasaron, ¿eh? A pesar de que lucharon, hicieron todo lo posible para conseguir un empate, pero volvieron a perder por un gol. Esta puede...